ayudar a que las cosas funcionen, a que las leyes sirvan y sean justas para el crecimiento. Y algo de lo que estoy absolutamente convencido: la política no puede hacer nada si los empresarios no ganan dinero. De Cáceres por su apoyo y compromiso con las empresas. Recibe Gabriel Álvarez, entrega a Eugenio Hernández, presidente del Círculo Empresarial Placentino. Aquí tenemos esa mención para BNI Extremadura, que recibe Javier Márquez y hace entrega a José Alberto García López. Mención para el Ayuntamiento de Plasencia, por su compromiso y apoyo con las empresas que lo recibe. Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad, hace entrega a Antonio Macedo, vicepresidente del Círculo Empresarial Plasencino. Premio BNI Estrategia por su colaboración dentro del grupo para Eva Domínguez, de Servicio de Limpieza de la Tierra del Valle. Entrega el premio Pedro Cordero. Especial a todos los compañeros de BNI Avanza, como
Forum por su colaboración desinteresada en los diseños del grupo. Entrega el premio al Modena Pariente Carrasco. Nada, solo decir una cosa y es que este premio es de todos nosotros y que tenemos que seguir luchando para que cada vez seamos más grandes. ¡Viva Cinco! Buenos días, soy Román Baladés, abogado en ejercicio y bueno, un profesional en la comunicación y en el tema del coaching, sobre todo personal y profesional. Y vamos a estar 45 minutos hablando esta mañana sobre el tema de la motivación y cómo y qué tips podemos utilizar para estar motivado el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Qué objetivo se persigue con esta charla, Román? Sí, mira, yo voy a centrar lo que es mi intervención en 6 puntos concretos que nos pueden ayudar en el día a día a alcanzar niveles óptimos de motivación. ¿Vale? Voy a centrar ahí el trabajo y cómo podemos
conseguir esa motivación, pues para estar siempre motivados, activos, llenos de energía, para podernos afrontar al día a día y a los problemas de que ¿Algún nos... truco, algún recurso? Bueno, vamos a dar 6, importante, pero no voy a desvelar ahora el secreto de la charla. No, claro. Vamos a tener que asistir, Francisco, a ella para poder saber exactamente qué consisten esos 6 pequeños trucos, ¿vale? Que todos conocemos que es cuestión de sistematizarlo, de desarrollarlo y de implementarlo en nuestra vida, nada más. Muchas gracias, Román. De nada. Soy Macarena Muñoz, socia directora de Talentia, y la charla que vamos a trabajar hoy va a ser fundamentalmente qué aspectos o qué características debe tener una persona que realmente quiera afrontar un futuro con motivación, con ilusión, con entusiasmo y desarrollar un proyecto profesional próspero. Macarena, ¿hay que tener hoy talento en el siglo XXI para prosperar en la empresa? Es bueno que desarrollemos nuestros talentos, y yo creo que una forma de desarrollar nuestros talentos es desarrollar al máximo nuestros roles con mucha proactividad, con mucha automotivación y con una gran autoconfianza que al final desemboque en que nuestros objetivos sean muy claros, que tengamos muy claro que los queremos perseguir y que los queremos conseguir. Los mensajes que recibimos a diario son inmensos a través de redes, de la calle, del contacto con los empresarios. ¿Qué camino debe seguir el empresario en el siglo XXI, en la actualidad ahora, para prosperar y para decir aquí estoy yo con mi bagaje, mi experiencia, mis conocimientos, para que la sociedad progrese también? Pues mira, yo creo que teniendo en cuenta que estamos en un entorno VUCA, un entorno muy convulso, un entorno de cambio muy volátil, muy incierto, creo que el ser muy, muy íntegros con nosotros mismos, con nuestras metas, con nuestros sueños, con nuestros objetivos y realmente tener muy claro que eso es lo que nos mueve, lo que queremos conseguir y hacia dónde vamos, siempre teniendo una mente muy flexible y muy ágil para ir adaptando ese objetivo último a la situación real que estemos viviendo, creo que puede ser una clave bastante interesante de perseguir con integridad aquello que quieres, siendo muy flexible en el camino. Creo que realmente podemos llegar a donde nos marquemos, al menos en un inicio.